si a ustedes les dijeran, si tienes la misma oportunidad de trabajar en una municipalidad X, el Graña Montero o Cosapi, ¿dónde elegirías? ¿Por qué? Y te van a pagar igual, o quizás el Graña Montero dice, mira, te vas a pagar 500 soles menos. Y la mayoría de gente sería Graña Montero, sería Cosapi. ¿Por qué? Por expectativas. Dice, en esa empresa tengo posibilidades de hacer realidad mi sueño. Es decir, los seres humanos no saben si ustedes creen en la evolución, no se sabe en qué momento, hace unos 70.000 años, hubo una mutación y nos volvimos soñadores. Y ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Creen un sueño y a los trabajadores, a los que dirigen, hágalo creer que cumpliendo el sueño de ustedes también pueden cumplir el suyo. Listo. El dinero es importante, sí, pero de acuerdo a los análisis que se ha hecho a nivel mundial, creo que está en el tercer o cuarto lugar. Pero son las expectativas como persona las que priman sobre todo demás. Y la demostración de eso está pues en las grandes organizaciones religiosas. Y aquí ustedes dirán, bueno, pero la iglesia católica. Pero no sé, en Lima, no sé si vieron, había una iglesia de Monte Alto, creo, de un señor Santana, que le quiso quitar una parte del estadio Alianza Lima. Mire, ese señor tiene miles de seguidores. Lo ha hecho millonario, él vive como rey. Es decir, él no les da nada, al contrario, le da dinero a él. En México hay un religioso que está demostrado que ha sido abusador de niños. Lo han ya está preso en Estados Unidos. Pero hace un mes atrás en México convocaron un día de oración a favor de su líder. Se reunieron millones de personas. Está probado que es violador. Pero miren, hay millones de personas que dicen que es mentira, que es un complot. Entonces, ¿cómo lograr eso a nivel empresarial? En nuestro país también tenemos muchas dificultades. Cuando le preguntas a los empresarios de la construcción, le dices, ¿por qué no crecen? Miren, ¿recuerdan cuántas empresas nomás se han mantenido en el mercado? De las 23.000, alrededor de 100. Cuando les preguntas, ¿por qué no te va bien? ¿Por qué no creces? Siempre hay que echarle culpa a alguien. Dicen, no, que pasa que las entidades, que el expediente. Y le dicen, los trabajadores son muy haragantes, si me ven trabajan, si no, ya no están. El residente no sabe programar, por si acaso los contratistas no les abre su oreja cuando son residentes. Los contratistas reniegan mucho de los clientes. Entonces, pero y la pregunta es, ¿y tú qué haces por mejorar eso? Entonces, miren, la parte de recursos humanos, ya sea que trabaje en la administración pública o privada, es la médula, es la columna vertebral. Si no saben gestionar recursos humanos, no hay forma de hacer un proyecto. No hay forma. Si estuviéramos hace 300 años atrás, probablemente sí. ¿Por qué? Porque hace 300 años uno era el capataz, era el dueño, literalmente, de las personas. De modo tal, si no te hacían caso, lo hacían matar. Por último. Alejandro Magno, ¿han escuchado de Alejandro Magno? Alejandro Magno decía, mis logísticos decían, tienen poco sentido del humor. Porque si fallan, saben que ellos serán los primeros a los que matan. Porque para un militar la logística es fundamental, se decía. Si fallan, ya saben quién va a morir primero. En ese tiempo, pues ese poder tenían los que dirigían sus empresas. En la actualidad ya no se puede, ¿no es cierto? En el sector construcción, al menos dos trabajadores tienen un montón de derechos, ¿no? Mire, los trabajadores de construcción son los que tienen más derechos que cualquier otro. Si trabajas a más de 5 metros de altura, si trabajas contacto con el agua, con electricidad, si hay mucho sol, bloqueador, agua, en fin, es una lista bien grande de ellos. Y por supuesto pueden tener derecho a huelga. Entonces, ¿cómo logras que ellos entonces se comprometan a dar más de lo que se espera de ellos? Los residentes en ese momento tienen un poder extraordinario, ¿no?, en la construcción de obras públicas. Miren, una vez que empezamos una obra, no podemos despedir a los residentes los primeros 60 días. Así se porta recontra mal. Si lo despido me pueden poner una multa
¿De hasta cuánto? ¿A quién? ¿Al residente? ¿Al residente? No lo puedo votar. ¿No? ¿Me pueden? Sí lo pueden votar, pero me pueden multar hasta con 240 mil soles. Dependiendo de las fallas. No importa. No lo puedes cambiar salvo por tres cosas: por muerte, invalidez permanente o porque una autoridad judicial lo ha inhabilitado para ejercer su función. Alguien dijo, no, es porque no he pagado en el colegio ingeniero, ya no estoy habilitado. No, pues así facilito, deja de pagar y ya no, no. Entonces tienen un poder extraordinario. O sea, yo digo, no trabajo, me relajo, ¿no? A ver, bótame si puedes. O sea, ahí el contratista tiene que tener una capacidad mayor de comprometerlos para que, más allá del poder que tienen, más allá del dinero que puedan cobrar, realmente se involucren en el proyecto. Y eso es lo mismo que podría ocurrir, debería ocurrir con los políticos. Lamentablemente no lo practican mucho. Ustedes son jóvenes, son ingenieros, son arquitectos, quieren entrar al negocio de la construcción, piensen que pueden hacerse millonarios, pueden tener grandes empresas, recursos humanos. Digamos, cuando yo he dado mi currículum para que me presenten en esa licitación, yo estaba sano. Pero cuando firma el contrato, me fui de paseo en mi moto y me choqué. Y me he accidentado de tal manera que ya no puedo trabajar. Entonces me voy al Ministerio de Salud y de Salud me declara, me da una invalidez permanente. Pero sobreviviente no es igual. Por eso, sobreviviente al momento en que me propusieron. Por eso dice invalidez sobreviniente. O sea, es posterior a la fecha en la que me han propuesto como persona plata. Pero por ejemplo, pongamos, claro, ahí dice invalidez. Si nosotros vamos a la definición de invalidez, sabemos que nos conviene que hacer algo correctamente. Supongamos que no tengo que estar en presencia de voy a tener el brazo, pero supongamos que no solamente de forma física, también mental puede ser que no esté en la capacidad. Entonces, cualquiera de cualquier. Esa definición de invalidez evidente no es solamente física, sino también psicológica. Cualquier cosa que no me permita a mí ser 100% mis funciones. Así es. Y eso naturalmente tendrá que ser declarado por médico, ¿no? Pero fíjense, esas son las tres causas, ¿no? Y lo mismo pasa con el jefe de supervisión. Entonces, con mucha más razón, entonces, para que los contratistas puedan influir en su personal para que estos puedan contribuir al éxito de las cosas. Debido a que propiamente no hay una buena gestión proyectos en nuestro país, entonces se ha tratado de hacerlo mediante una ley, mediante la ley. Y entonces, tanto es así que la ley y el reglamento de contrataciones en la actualidad en gran parte ya se está apareciendo a un manual de construcción de obras. Y de modo tal que incluso se ha establecido fases, etapas de cómo se va gestionando y cómo va participando la ley de contrataciones en la gestión de los proyectos. Y aquí hemos dividido cuatro partes principales, son aspectos generales, actuaciones preparatorias, selección y contrato. Y lo vamos a repasar de manera rápida. Cuando hablamos de la ley de contrataciones de aspectos generales, nos referimos a la finalidad, a los principios, impedimentos, cómo se organiza y al registro nacional de proveedores. Cuando hablamos de la finalidad, si por ejemplo ustedes quisieran dedicarse al negocio de la construcción como empresas privadas, ¿cuál sería su finalidad? Si fueran empresarios, ¿cuál sería la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de un empresario? Mire, algunos, por ejemplo, si son inversionistas, normalmente es el dinero, pero hay otros que en realidad es la mayoría de empresarios exitosos
Su finalidad es hacer algo bueno a favor de otro. ¿Ustedes no lo creen? O sea, esas empresas que se han hecho grandes, mundiales, siempre han pensado en producir un producto que le haga la vida más fácil a los demás. Piensen en Bill Gates. ¿Acaso los software de Bill Gates no te hacen más fácil la vida? Piensen en Ford, que diseñó el carro el más barato, al alcance de todos. Piensen ustedes en Steve Jobs, probablemente no te hizo la vida más fácil, pero te lo hizo más bonita. Steve Jobs inventó muchas cosas, pero juntó todo lo que había en productos tan bonitos que la gente satisfacía sus expectativas con esos productos. Entonces, los grandes empresarios siempre buscan crear productos para ayudar a otros y como consecuencia obtienen dinero. En cambio, y ahí hay una gran diferencia con los 23.000 inscritos en el registro de proveedores. De esos 23.000, muchos se inscriben porque quieren ganar plata ya, rápido. Si aquí ya hemos recibido una obra, así que me han dicho que el 10% de todos los presupuestos es ganancia y después ya están, a veces les diga y a veces no. En cambio, como le digo, cuando yo planifico la construcción de una empresa, es siempre a mediano y largo plazo. En el corto plazo es muy difícil obtener utilidades en una empresa. Es muy difícil. A partir del 10º año probablemente empiece a generar ya una renta más sostenida la compañía. Los japoneses dicen 20. Cuando eso vamos a la administración pública, ¿cuál es la finalidad? Cuando yo trabajo en una municipalidad, el gobierno regional, el ministerio, debo interiorizar también cuál es la finalidad de que exista mi trabajo, mi puesto de trabajo, de que exista mi departamento, de que exista mi municipalidad, el gobierno regional o un ministerio. ¿Para qué existe? Y a veces ni siquiera lo pensamos. ¿Creen para mejorar la condición de vida de los ciudadanos? ¿Para eso existen las instituciones públicas? Miren, las instituciones públicas se han formado hace miles de años. Si quieren verlo de esa manera, el Estado tal. Yo pienso que en todo caso, las instituciones públicas tienen la función de manejar el dinero de tal manera que puedan utilizarlo de la mejor manera. Así es. Pero fíjense, si hiciéramos un rápido repaso de cómo el Estado ha ido evolucionando, piensen en el Perú. ¿Cuándo llegó a su cúspide el Estado en esta región? ¿En qué época? ¿Quién fue el más grande estadista que ha producido América? Pachacútec. No tiene comparación, ¿no? Los quechuas eran una aldea, la aldea de Acamán incluso. Y como ellos, habían cientos de aldeas a su lado que peleaban entre ellos. Y uno de ellos era los changas. Finalmente él derrota a los changas, que era el más fuerte, pero fue un hombre extraordinario. Crea una forma de extender su dominio, o crea un estado de tal magnitud que de esa aldea, en solo tres generaciones, él, su hijo y su nieto, alcanzaron el imperio que luego hemos conocido, desde Chile hasta Colombia, hasta Argentina, Bolivia. Entonces, pero ustedes creen que Pachacute, como jefe de Estado, decía: me voy a preocupar de que todo el mundo tenga derecho a la educación, a servicios sanitarios, etc. No, en ese tiempo ellos creían a sus hijos de Dios, y por lo tanto al único que le debían alguna explicación eran a sus padres, eran los dioses. El resto estaba para servir, todos los demás debían servirles. Y eso ocurría aquí, ocurría en México, ocurría en Europa y en todo el mundo.
rey en francés, Luis XIV, decía: el Estado soy yo. Y para el resto, Silvia. Pero luego, ya en los últimos 200 años, el Estado se volvió, digamos, se liberó de esa forma de gestionar el poder, y ahora el poder se gestiona a favor de la población. Los norteamericanos rompieron con ese, con esa tradición, crearon una república, le siguieron los franceses, en fin. Y en la actualidad, los estados, como dice nuestra compañera, en realidad deben estar al servicio ¿de quién? De la población. ¿Pero de qué manera? No para satisfacer necesidades, como dicen muchos. Los seres humanos, es cierto que en determinadas condiciones nos acostumbramos a que nos den todo, pero en condiciones normales realmente los seres humanos no quieren, no queremos que nos den cosas, queremos que nos garanticen derechos, y somos muy buenos para valernos por nosotros mismos. ¿Qué derechos queremos que nos garanticen? A una buena educación, servicios de salud, ¿qué más? Seguridad, justicia e infraestructura. Dame buenas pistas, dame electricidad, dame una buena educación, no te voy a necesitar como Estado, al contrario, voy a aportar para que los demás también te den esa oportunidad. Y eso a veces los gobiernos regionales locales no lo entienden, entonces creen que hacer una obra es su función. En realidad, cuando piensen hacer un proyecto, deberían pensar de cómo ese proyecto finalmente va a contribuir para que la población tenga mejores oportunidades de desarrollarse a sí mismo. Lamentablemente, muchos de los proyectos se elaboran más por una cuestión política o de oportunidad que pensando como proyecto a favor de la población, porque si fuera así, los mayores proyectos que se deberían estar desarrollando en nuestro país no deberían ser solo infraestructura, sino de que productivos. ¿Cuántos proyectos productivos hay en nuestro país? De desarrollo, de investigación. Ustedes que han salido recién de la universidad, ¿las universidades tienen o no tienen dinero para hacer investigación? Tienen decenas y decenas de millones de soles. Pero no se gastan, no se usan. ¿Por qué? ¿Por qué no se gastan? ¿Ustedes presentaron alguna vez un proyecto? Si lo presentan, los hubiesen financiado. Porque nuestro sistema normativo está diseñado para que nadie investigue. Porque si te dan un millón de soles para hacer una investigación y fracasan, ¿luego qué te piden? Es malversación de fondos, devuelve un millón. Y sin embargo, la investigación científica es ensayo y error, y puedes perder cientos de millones de soles. ¿Cuánto creen que cuesta desarrollar un medicamento? Entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Pero luego, eso puede ser recompensado. Entonces, pero básicamente nos hemos concentrado en, ¿qué? En infraestructura, que también es importante, también hace mucha falta, porque también no es que ya hayamos completado toda la infraestructura, hay más, hay un déficit enorme, todavía falta un montón de obras de saneamiento, ¿qué más? Obras de electrificación, ¿qué más falta? Vías, ¿no? Entonces, también hay un déficit muy grande, y sin embargo nos damos el lujo de perder unos 3.000 millones de soles por año. Entonces, cuando hablamos de la finalidad de la contratación pública, entonces debemos pensar como país. ¿Cuántos años vamos a cumplir el próximo año como república? 200. Si se levantara Atahualpa, me dijeran, ¿te acuerdas cómo te dejé el imperio y a ver cuánto te queda? No solo eso, miren, cuando, a ver, hagamos una pregunta, ya que vamos a cumplir 200 años y ustedes han cantado la canción "Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz", a ver, ¿de qué se sienten orgullosos como peruanos? En la actualidad nos sentimos orgullosos por todo el mundo de la gastronomía, porque ya es una de las mejores del mundo. ¿Qué más? Alguien me dijo, me siento orgulloso de Machu Picchu. ¿Pero quién lo ha hecho eso? Una vez, cuando estaba en la Universidad Agraria, antes de estudiar Derecho, estudié Agronomía en La Molina, y un compañero dice, el Perú es algo gracias a los inmigrantes europeos, si no, no sería nada. Y basta que le pregunte, dice, Machu Picchu, ¿quién lo hizo? ¿Los Huamán o los Cuchis? La Portada del Sol, ¿quién lo hizo? ¿Los Mamani o los Pérez Machu?
Y ya que estábamos en agronomía, la papa, el maíz, la quina, el tomate, la yuca, una lista enorme, ¿quién lo hizo eso? Es alta ingeniería. La papa en su estado natural es un tubérculo chiquito, amargo del altiplano. Cuando llegaron los españoles había más de 4.000 variedades. Eso ya me ingeniería genética. Todavía hay más de 3.000 en el Centro Internacional de la Papa. La quinoa, la kiwich, es una mala hierba en su estado natural. Y sin embargo es uno de los mejores alimentos del mundo. El maíz es mexicano, pero de algún modo llegó y aquí también hubo una gran variedad de especies. En verano es alta ingeniería. Entonces, pero luego como que cambiamos nuestro chip, del chip de ser ingenieros, de ser inventores, nos cambiaron el chip a qué cosa, a ser rentistas. Porque bueno, ahí fueron los españoles, porque los españoles pues financiaron todas sus empresas de conquista con el fin de obtener riqueza. Muchos se han preguntado, dicen, ¿por qué los norteamericanos construyeron un país y por qué en Latinoamérica no? Porque en Estados Unidos los que emigraron ahí no vinieron a conquistar para extraer. Inicialmente sí, pero como no encontraron nada, luego se quedaron. Y cuando te quedas y quieres construir una casa, lo cuidas. En cambio aquí nunca vinieron a quedarse, sino a extraer. Y de ahí nos ha quedado eso, ¿de qué puedo sacar del otro? Y verán que ahí están un poco las raíces de por qué muchas de nuestras autoridades, cuando van a una municipalidad o un gobierno regional, no están pensando en qué puedo hacer por la población, sino qué puedo sacar de ahí. Podríamos resumir, si quieren, la frase del cuarto del rescate al presupuesto público, ¿no? El cuarto rescate era pues un montón de dinero que se lo llevan y a cambio de nada. Entonces, los estados en la actualidad dicen, vamos a maximizar un poco dinero que tenemos y los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Ahora, yo les hablaba de 30.000 millones de soles. ¿Es mucho dinero o es poco? Miren, para nuestro país es muy poquito. A raíz de los problemas que hemos escuchado con Chile, que hemos escuchado de lo que está pasando en Chile, Chile casi nos triplica el presupuesto para obras. Y sin embargo, Chile no tiene ni 20 millones de habitantes. Solamente para superar el problema que tienen ahorita están destinando casi 20.000 millones de soles, o 6.000 millones de dólares. Y para que vean ya a nivel más grande, solo el estado de Nueva York, un estado de Estados Unidos, tiene un presupuesto para de 200.000 millones de dólares. Así que 30.000 millones de soles parece un monto considerable para tantas necesidades, no lo es mucho. ¿Qué más? Dice que las contrataciones deben hacerse bajo algunos principios. ¿Qué son los principios? Van a encontrar ustedes en muchas leyes que vayan a revisar. Principios que son como los soportes, las columnas de toda norma legal. Y aquí nos dice que para contratar debe ser la libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad y competencia. ¿Qué significa? En buena cuenta, todos esos principios que están viendo ahí es que las entidades públicas, cuando hagan una contratación, deben poner reglas tan sencillas, reglas tan simples, que permitan la mayor competencia y a su vez les aseguren a ellos la calidad de sus contrataciones. ¿Lo hacen difícil o fácil las contrataciones de las municipalidades o gobiernos regionales? Después tenemos eficiencia y eficacia. ¿Qué es la eficiencia y qué es la eficacia? Y hay otro que dice la efectividad. ¿Ustedes son eficientes, son efectivos o son eficaces? O ninguno de ellos. Se es eficaz cuando se logra el objetivo a cualquier precio. Cuando se logra el objetivo, pero también cumpliendo, si quieren, los procedimientos, todo lo correcto que hay que hacer. Por eso es que algunos dicen mejor hay que ser efectivo. Porque si alguien que es efectivo es eficiente y es eficaz. Logra el objetivo, pero haciendo las cosas bien. Por otro lado, dice que cuando contratemos, veamos la vigencia tecnológica. Por ejemplo, si van a participar en la construcción de un hospital y hay que equiparlo, entonces habrá que buscar pues, que estos equipos estén con la tecnología adecuada para las enfermedades que queremos tratar. La sostenibilidad ambiental y social. La sostenibilidad ambiental y social también hay que tomarlo en cuenta porque ustedes, como seguramente bien informados, saben que el Perú va a ser uno de los países más afectados si es que se hace realidad el calentamiento global.
más afectados en el mundo. ¿Por qué? Porque el Perú va a ser el país más afectado en Latinoamérica por el calentamiento global. No se supone que al Perú eligió Dios. Algunos dicen que el Perú es el pueblo elegido de Dios, elegido para sus experimentos. Podemos hacer un corte, un break para justamente los 15 minutos, me parece un corte break. Justamente estar navegando por la cuenta, ¿no? Justamente el día de hoy se decretó, ¿no?, un decreto de urgencia donde justamente modifica la ley de contrataciones, ¿no? El reglamento. Y justamente son disposiciones que salen así con nombre y apellido. En la parte general, otro tema que vamos a tocar es el Registro Nacional de Proveedores, porque es interesante para tanto consultores como ejecutores de obras. Para hacer una contratación con el Estado a partir de una UIT en adelante, hay que inscribirse. El RNP tiene capítulo de ejecutores de obras, consultores de obras, proveedores de bienes y de servicios. A nosotros nos interesa los ejecutores y consultores. ¿Quién es un consultor de obras? Hace dos actividades los consultores. Elaboran expedientes técnicos y supervisan la ejecución de obras. Solo dos actividades. Y los ejecutores de obras son los que construyen. Ahora, los consultores, es decir, para hacer supervisión o para elaborar expedientes técnicos, les dan especialidades, las que están viendo ustedes ahí. ¿Y cómo se adquieren esas especialidades? En el caso de personas naturales, o sea, profesionales, de acuerdo a la profesión. Los ingenieros civiles, por ejemplo, pueden acceder a casi todas las especialidades, excepto electromecánicas. Pero hay otras profesiones que están más restringidas sus especialidades. Por ejemplo, los agrícolas solo pueden participar en empresas e integraciones. Los sanitarios, obra de saneamiento. Los arquitectos, solo edificaciones. Los agrónomos también pueden estar en empresas e integraciones. Y cuando es personas jurídicas, por el solo hecho de inscribirme en registros públicos y decir como mi objeto social que me voy a dedicar a la consultoría de obras, me dan todas las especialidades. Así que, desde un punto de vista empresarial, es mucho más ventajoso formar una empresa que participar como persona natural, como persona o como profesional, ¿cierto? O sea, entonces, profesionalmente, de acuerdo al título, a la profesión que tenga. En cambio, si forman una empresa, les van a dar todas las especialidades. Así no sean profesionales ustedes. Yo puedo ser, no haber terminado la escuela, formo mi empresa de consultoría, y luego me dan todas las especialidades. Pero con las especialidades no es suficiente para poder contratar, sino que tengo que tener categorías. Y ahí están viendo las categorías. Cuatro. La categoría A me la dan por el solo hecho de inscribirme en el RNP. O sea, no tengo todavía ninguna experiencia, recién estoy empezando. Entonces, me voy a inscribirme y me dan la categoría A, que significa que puedo hacer expedientes técnicos o puedo supervisar obras por un costo, que es decir, lo que me van a pagar a mí, no mayor a 8 UITs. O sea, no es el costo de la obra, sino lo que yo voy a cobrar. Si una vez que he hecho ya algún expediente o he supervisado una obra pequeña, me dan mi conformidad, yo puedo pedir que me amplíen mi especialidad, perdón, la categoría a la B. Verán que aquí ya puedo participar en todas las adjudicaciones simplificadas. Y una adjudicación simplificada es hasta 400.000 soles. Ahí están el 80% de los contratos de consultoría de obras que hace el Estado. Entonces, ¿cuál es el requisito? Haber hecho por lo menos una supervisión o un expediente para poder pedir mi aumento o, si quieren, mi subida de categoría. Y luego tenemos la
La C, que ya puedo participar en contratos de hasta 2 millones, y la categoría D ya no tiene restricción. Ahí están las formas como se adquieren estas categorías. Para pasar a la B, necesito haber hecho un servicio de consultoría de 400 mil soles. O perdón, un consultoría cuyo presupuesto de obras, este PO es presupuesto de obra, sea de 400 mil soles. No es lo que me pagan a mí, sino lo que cuesta la obra. Al final se cuenta el costo original más el adicional. Y a la categoría C, 4 millones o 2 de 2, y así especial. Entonces, si por ejemplo ustedes han formado su empresa, les han dado la categoría A, dependiendo de qué tipo de supervisiones o elaboración de expedientes técnicos vayan haciendo, pueden pedir categorías por especialidad. O sea, les van a dar la categoría A para la especialidad saneamiento, por ejemplo. No les van a dar para todo porque ustedes han acreditado que han hecho ya supervisión o elaboración en saneamiento. Como persona jurídica, a la larga podían tener todas las especialidades y todas las categorías. Como profesionales, dependiendo de la especialidad que hemos visto hace un momento. Pregunta: ¿podemos consorciarnos teniendo una especialidad como otro que tenga una especialidad diferente? Por ejemplo, vamos a participar en la elaboración de un expediente técnico, en la supervisión de una obra de edificación. Yo soy un arquitecto, tengo la especialidad de obras de edificación y quiero consorciarme con otro ingeniero que es sanitario y él tiene solamente saneamiento, pero es edificación. Y en las bases van a ver, dice, tu especialidad debe ser edificación. Yo podría llamarlo a mi amigo, que es ingeniero sanitario, y consorciarme con él. No. Si lo hacen, es no solo no les van a permitir participar en el proceso de selección, sino que van a informar a los para que él les aplique una sanción. Y lo mismo pasa con las categorías. Es decir, si yo tengo un amigo que ya tiene, está en la categoría C, por ejemplo, y me dice, mira, tú recién tienes la A, para que ganes experiencia, ven, consórciate conmigo, y a ti solamente te voy a dejar participar por 30 mil soles, menor de 8 mil. Tampoco no se puede. Es decir, estas categorías me autorizan en ese rubro, en ese monto. Si ya es hasta 8 ítes, el monto de mi contrato no debe superar las 8 ítes. Si estoy en la categoría B, el monto del contrato no debe ser mayor a una simplificada. Y en la C, no mayor a 2 millones. Entonces, si se consorcian en categorías o en especialidades que no tienen, entonces no solo no van a poder continuar el proceso, porque lo van a descalificar, sino además lo van a informar al Tribunal de Contrataciones para que les inicie un proceso sancionado. En el caso de ejecutores de obras, a estos señores le dan capacidad de contratación, es decir, un monto, un tope, para lo cual deben acreditar en algunos documentos, ahí está la formulita. En base a esa fórmula se calcula la capacidad de contratación de los ejecutores de obras. Verán que es 10 veces el capital social más 2 veces la sumatoria de obras terminadas. Obra terminada significa conformidad, contrato y conformidad más la liquidación para saber exactamente de cuánto fue el monto. Ahora, esta fórmula se aplica en su totalidad cuando ya han hecho al menos una obra. Si no han hecho una obra, el tope máximo que les van a dar, si son nuevos, va a ser de 500 mil soles. O sea, yo puedo tener un capital social de 1 millón. Ustedes dirán, me van a dar 10 millones. No, me dan solo 500 mil soles cuando todavía no hemos hecho ninguna obra. Ahora, a diferencia de los consultores, en la que yo les dije que si yo tengo la categoría A, no me puedo consorciar con una de la categoría C o D. Los ejecutores de obras sí pueden consorciarse en masa, es decir, si somos 10 empresas pequeñas, cada uno tiene 500 mil soles, entre los 10 podemos juntarnos y participar en una obra de 5 millones, cosa que no ocurre con los consultores. No hay número. En principio no hay, pero la ley, como vamos a ver en un momento, el reglamento le permite a las entidades limitar el número de consorciados. Entonces, si en las bases dicen que el consorcio debe estar conformado máximo como 3, entonces ahí ya tendríamos un. Ahora, ¿cómo participan en un proceso de contratación?
¿qué dependencias, qué áreas de una entidad? Ahí están las cuatro. El titular de la entidad, el área usuaria, que es infraestructura en su caso, logística y un comité de selección. En la contratación pública se ha dividido, sí, digamos. Entonces, decíamos que la contratación pública, el proceso de contratación pública por cuestiones de responsabilidad de funciones lo han dividido en tres fases. Una fase que se llama actuaciones preparatorias, una fase que se llama selección del contratista y otra tercera que es contrato. En la primera, que es la planificación y actuaciones preparatorias, se realizan estas cuatro actividades. Las entidades elaboran una planificación, una programación de sus actividades. Inicialmente este era un año, ahora ya están avanzando más, ahora es a 3 años. Ahora hay un plan operativo institucional multianual a 3 años y también de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, las contrataciones públicas también deben planificarse, programarse para 3 años. Luego eso se lleva a un programa anual, que se llama el plan operativo anual, el plan de contrataciones anual, que ya está además con su respectivo presupuesto. Se hace un expediente de contratación, se nombra en este caso un comité de selección y luego se elaboran las bases. Vamos a repasarlo. La planificación, como ya hemos venido hablando de manera general, en la contratación tiene que ver en última instancia con el cumplimiento de objetivos institucionales de cada entidad pública, es decir, de cada gobierno regional, municipal, ministerio. Eso es importante interiorizarlo también porque hemos estado acostumbrados a la gestión pública por funciones, es decir, yo trabajo en un municipio, en un área determinada, cumplo mi función y eso es todo. Sin embargo, como hemos dicho, el Estado tiene una razón de ser que es garantizar derechos de los ciudadanos y esa es la finalidad última. Si trabajan en el Estado, verifiquen las normas técnicas que está aprobando la Secretaría de Gestión Pública y hay una norma técnica de gestión pública del año 2018, este año acaba de aprobar otra, y una norma técnica, a diferencia de la ley, del reglamento, ya son estándares de cómo debo uno trabajar. Por ejemplo, la contratación, es decir, la gestión pública, ahora se divide en 3 tipos de procesos: los procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de soporte. Lo que estamos viendo ahorita es un proceso de soporte. O sea, los procesos de contratación, de logística, son procesos de soporte para que la entidad cumpla con sus objetivos institucionales. Ahora, les decíamos que estos objetivos institucionales se logran a través de actividades, una serie de actividades que debo hacer que están incorporados en un documento que se llama Plan Operativo Institucional. Este plan operativo antes también lo hacían de manera muy general, un documento sin mayor importancia, pero ahora el CEPLAN también ya tiene un aplicativo electrónico para llenarlo con sustento presupuestal y con programación de actividades a lo largo del año. Así que cada vez más la gestión está yendo a algo más concreto, más material, que son las acciones, como le digo, programadas a lo largo del año, que a su vez tienen sus propios presupuestos, ¿no? Entonces decíamos, para hacer estas actividades necesitamos dinero. A diferencia de una empresa privada que deben conseguir el dinero de algún lugar, en el Estado, pues les van a asignar un presupuesto. También depende de los proyectos que presenten. O sea, mientras más proyectos presenten bien sustentados, les van a dar más dinero. Hay casos de municipalidades distritales, miren, que han hecho más obras que las municipalidades provinciales, a pesar que no tienen fondos. ¿Por qué? Porque han presentado una gran lista de proyectos a los ministerios y les han aprobado sus fondos. Y finalmente, lo que es la contratación de bienes, servicios y obras, va a un documento que se llama Plan Anual de Contrataciones del Estado.
Estamos haciéndolo de una manera muy general nomás, porque finalmente lo que nos interesa es la parte de la ejecución de los contratos de obra. Ahora, en el caso de obras, además, tenemos pues la parte de planificación, los estudios de preinversión en la mayoría de obras, ¿cierto? La mayoría de obras tiene un estudio de preinversión, ya sea a nivel de ficha técnica, ya sea a nivel de perfil. Luego tenemos que elaborar nuestro expediente técnico. Con esos documentos elaboramos un documento que se llama expediente de contratación. Luego se designa un comité para que lleve a cabo el proceso en base a un documento que se llama bases. Bueno, en el caso del ciclo de inversión, que hay que hacer un repaso chiquito también, porque de algún modo la mayoría de obras, como volvemos a decir, tiene que hacerse un estudio de preinversión para ver si realmente vale la pena o no invertir el dinero ahí, aunque ahora es mucho más fácil, ¿no? Probablemente algunos habrán escuchado de lo que antes era el SNIP. Y el SNIP te exigía que demuestres la rentabilidad social. En cambio, ahora dice que calcula la brecha social que haya y si hay presupuesto, pues se va a ejecutar la obra, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero igual, pues tenemos bien, hay que programarlo, hay que formularlo, hay que ejecutarlo y luego hacer la evaluación. Ahora se llama un BMP o el programación multianual de inversiones, ¿no? Ahora, vamos viendo ya, una vez que ya tenemos el estudio de preinversión viable, aprobado, entonces hay que elaborar nuestro expediente técnico. Regresamos aquí, vamos a la parte de ejecución. En la parte de ejecución vamos a tener la elaboración del expediente y la obra. Expediente técnico y la obra. O estudios definitivos, porque acá son la parte de formulación, pues son los estudios de preinversión. Ahora, de repente también es posible que tenga la oportunidad de trabajar en estudios de preinversión. Si quisieran participar ahí, ¿qué registro necesitan? Servicios. De servicios. Ahí se inscriben, es mucho más fácil, pagan una tasa en un banco, luego llenan un formulario en la página del RNP y ya está, es mucho más sencillo. En cambio, los ejecutores y consultores hay que presentar los documentos o bien físico para que las oficinas del RNP del OCE lo revisen. Entonces, y aquí, esta primera fase a veces tampoco no le da mucha importancia a las entidades, ¿no? Lo cumplen porque hay que tener un código para el banco de proyectos. Sin embargo, este es de mucha importancia. Porque aquí, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir los recursos, dar seguro de que va a haber recursos, no solo para ejecutar la infraestructura, sino para hacer la operación y mantenimiento de la infraestructura después, porque hemos dicho al inicio que el 80% del costo de un proyecto en total es su mantenimiento y operación. Por eso es que a veces encontramos muchas obras abandonadas porque finalmente no ha habido cómo hacerle o cómo mantenerlos operativamente. Bueno, en la ejecución entonces entramos ya a lo que nos interesa más. Decíamos dos actividades. ¿Cuáles son? Estudios definitivos y la obra. Van a encontrar ustedes con mucha frecuencia términos expediente técnico o estudios definitivos. ¿En qué se diferencia? ¿O es lo mismo? Ahora, miren, decíamos que en esta etapa de actuaciones preparatorias hay que elaborar un expediente de contratación y su principal componente es el expediente técnico o estudio de preinversión. ¿Cuándo el estudio de preinversión es un componente del expediente de contratación? Cuando la modalidad de ejecución de la obra va a ser llave en mano, concurso oferta, es decir, el mismo contratista va a elaborar el expediente y él mismo lo va a construir. Estas modalidades que están en teoría ahora, incluso ya el reglamento va a permitir que incluso el diseño lo haga el propio contratista. Es decir, con términos de referencia, el contratista va a elaborar el diseño, va a elaborar el expediente y va a construir. ¿No? Todavía no se está implementando, pero eso es básicamente la experiencia de los panamericanos. En lo que el contratista, es decir, los concursos ahí, mire, van a ser más abiertos. Ya no hay ahí valor referencial.
mientras que en todas las obras hay valor referencial, en los concursos ofertos de ave en mano, cuando no hay un diseño básico de la entidad, entonces hay un valor estimado, que sirve para gestionar el presupuesto, pero luego se puede ampliar hasta 50% más el presupuesto durante la elaboración del expediente técnico. ¿Qué pasa si sobrepasa el 50%? Ahí sí habrá que reevaluar el proyecto. Ahora, ¿qué más necesitamos ahí? Pues la certificación presupuestal, sistema de contratación, modalidades, que lo vamos a ir viendo. Bueno, de estos, de la fase de inversión, lo que hemos conversado ya, que la mayoría de casos requieren una viabilidad aprobada, salvo algunos otros que son reemplazo de infraestructura, en la que no hace falta, pero igual habrá que registrarlo en el sistema multianual de inversiones. Lo que sí es importante, miren esto, que el saneamiento físico legal es obligatorio conseguirlo en la etapa de preinversión. Municipios distritales, normalmente los municipios distritales que no tienen eso le corresponde a la provincial. La provincial es la que está a cargo de sus propios proyectos. Tendría que averiguar de qué municipalidad provincial, o sea, de todos modos, la municipalidad. Ahora, ¿y por qué esto es importante que lo tengan en cuenta? Porque muchas obras se han iniciado y no está disponible el terreno. Y eso conlleva paralización. Y miren que de acuerdo a la directiva de Invierte-P, este requisito debe conseguirse en el estudio de preinversión. Dice que para elaborar el expediente técnico, yo ya tengo, debo tener el terreno saneado físicamente. Es decir, ya debo tener la propiedad o la posesión, pero saneada ya, totalmente arreglada. Porque esto le ha costado y le sigue costando al Estado millones y millones de soles. En Lima, por ejemplo, se está construyendo el metro, que cuesta creo como 7 mil millones de dólares, que es subterráneo, y ya el Estado peruano ha pagado varias decenas de millones de soles por no haber tenido el saneamiento físico legal. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando le empiecen a hacer los túneles, pues ha terminado que paralizar la obra. ¿Por qué? Porque donde debe construir las estaciones, entonces arriba siguen estando todas las casas, no se ha hecho la expropiación y eso ha generado paralización de obras. Imagínese, o demora, imagínese un proyecto de 7 mil millones de dólares, ¿cuáles son los gastos generales? Entonces, con eso dijeron, mejor en la etapa de preinversión consigue el saneamiento físico legal. Algunos han dicho es exagerado porque todavía tengo tiempo hasta la convocatoria, el proceso de selección, ahí lo puedo conseguir, pero una vez que la norma legal está aprobada, pues no queda más que cumplirla. Me preguntaron una vez en Ministerio de Energía y Minas, me dijeron, si vamos a hacer una obra eléctrica, también la servidumbre, es decir, donde vamos a colocar todos los postes en los miles y miles de kilómetros también, sobre la servidumbre no califica propiamente como un saneamiento físico legal, porque ahí es un contrato para uso de tierra. Entonces, más se refiere a la posesión o la propiedad del terreno donde se va a construir básicamente las obras principales, ¿no? Doctor, pero en el caso, por ejemplo, de reconstrucción, para lo que es educación, no requiere educación, o sea, la reconstrucción no requiere que tengamos que hacer todo. Miren, no me acuerdo muy bien, salvo que dijera que las normas de reconstrucción dijera que no se aplican en la etapa de preinversión. Es decir, si estuviéramos en estos casos, es decir, en infraestructura que es reemplazo o lo hubiesen calificado como tal, propiamente yo no requiero hacer un estudio de preinversión previo. Pero si ustedes ven la actual norma, la vigente, la directiva vigente de Invierte-P, dice claramente que para elaborar el expediente técnico, y no hace diferencias en reconstrucción, nada, absolutamente nada, dice que debe haber el saneamiento físico. Bien, ¿qué más? Dice que durante la inversión podemos hacer modificaciones como cambio de la localización o variación de la capacidad productiva, es lo que ya siempre hemos hecho, ¿no? Es decir, inicialmente se concibe una manera del proyecto, pero a medida que se va haciendo los estudios podríamos ver que la localización no era la mejor, que el ámbito de
de alcance del proyecto puede ser mayor o menor, en fin, se pueden hacer los ajustes que sean necesarios. Y una vez que ya tenemos viable o inscrito el proyecto, debemos decidir si lo hacemos por contrata o por administración directa. Hemos visto al inicio que hay obras paralizadas más por administración directa que por contrato. ¿Cuándo se decide hacer una obra por administración directa? ¿Cuando estamos elaborando el expediente técnico o cuando estamos haciendo el estudio de preinversión? Inversión, ¿cierto? Preinversión. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver si tenemos recursos para hacer la obra por nosotros mismos o es necesario hacer un contrato. Miren, miles de obras se hacen por administración directa y probablemente la mayoría de profesionales que participan en hacer obras para el Estado ahí empiezan a hacer sus pininos, ya sea como inspectores o como residentes de obras por administración. También casi la totalidad de obras por administración directa no están cumpliendo con las normas legales ICE o que la regulan. Para ejecutar una obra por administración directa debo cumplir algunas condiciones que están establecidas en la ley de presupuesto y en esta resolución de Contraloría. En resumen, dice, para hacer obra por administración directa debes cumplir por lo menos tres requisitos. Uno, debes tener el personal profesional y técnico. Dos, debes tener la maquinaria. Y tres, al término, la obra debe ser más barata que por contrato. Eso es muy valioso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es más barata al final? No se hacen varios gastos generales, por ejemplo, de cartas fianzas, ¿qué más? No hay utilidad, ¿qué más? En el caso de la mano de obra, en obras por administración directa, ¿cuánto se paga y cuánto se paga en obras por contrato? En obras por contrato, cuando el monto de la obra es mayor a 50 UITs, debe pagar la tabla de construcción civil, que es con una lista grande de derechos. En obras por administración directa, no importa el monto, se paga el contrato privado que ustedes firmen con el trabajador. Ya eso ya se ha dilucidado en el Tribunal Constitucional, porque han ido trabajadores que han trabajado en obras por administración directa a un juez y le han dicho que me pague la tabla de construcción civil. Como la entidad le pagó menos, querían que lo indemnice por la diferencia. El Poder Judicial le da la razón, pero llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no le dio la razón. Ha dicho que la tabla de construcción civil se paga en aquellas empresas cuyo rubro es la construcción civil. Y dice, ninguna municipalidad, ningún gobierno regional, ningún ministerio tiene como finalidad hacer obras. Por lo tanto, no se aplica para ello. No obstante, miren, muchos de estos trabajadores que fueron a pedir una indemnización para que les paguen más, consiguieron estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque como los vas a contratar a los trabajadores, a los obreros, para la administración directa, debes contratarlo bajo un contrato privado. Los contratos privados que no tengan plazo determinado se convierten en indeterminados y por lo tanto adquirieron la estabilidad laboral. Miren, cientos o miles probablemente de trabajadores del Estado ahora tienen estabilidad laboral por esa razón. Así que si van a hacer obras por administración directa, sus contratos con los obreros, pónganle plazo, término, porque si no se vuelve indeterminado. Ahora, ¿qué más? La maquinaria. En una obra por contrata se paga normalmente hora máquina. En una obra por administración directa, ¿qué pagas? Depreciación y costos de operación. Por lo tanto, es menos. El personal profesional y técnico, como se supone que ya están trabajando para la entidad, entonces, trabaje o no trabaje en una obra, igual va a cobrar su sueldo. Por consiguiente, también ahorra la entidad. En la práctica, sin embargo, las obras por administración directa han resultado ser más caras que por contrata. ¿Por qué? Según datos de la Contraloría, la mayoría de obras por administración directa no están liquidadas. No han querido liquidarla, porque cuando liquida se pone la soga al cuello y dice, va a ver que es muy caro. ¿A qué se debe que una obra por administración directa termina siendo más caro que por contrato? Rendimientos. Los rendimientos son muy bajos en la obra por administración directa. Y eso tiene que ver otra vez con gestión de recursos humanos. Hemos dicho hace un momento que los empresarios, por lo general,
tienen, de todos modos, van a hacerla que la gente rinda más, ya sea por coacción o ya sea por inspiración, si quieren. En cambio, la administración pública, ni uno ni otro, pues, ya lo contratan y bueno, que hagan algo. Entonces, no avanzan y se van demorando, se pierden los materiales, en fin. Pero, ¿por qué muchos alcaldes, muchos gobernadores regionales hacen ahora por administración directa? Lo hacen básicamente por cuestiones políticas, ¿no? Para darle trabajo a esta sección una semana, a la población otra, y así sucesivamente. Pero miren, si la Contraloría, a medida que vaya implementando cada vez más sus sistemas de control, pues puede empezar a imputar responsabilidad civil en el hecho de que estás generándole un perjuicio económico a la entidad por haber elegido esas modalidades. Algunas preguntas en obras con administración directa. ¿Cuáles son los plazos para aprobar ampliaciones de plazo y prestaciones adicionales? Me han llamado y me dicen, miren, yo soy el residente de una obra por administración directa, he presentado mi solicitud de ampliación de plazo, ya pasó 30 días. Entonces la ley de contrataciones dice que pasado 15 se aprueba. No se aprueba nada. ¿Pero por qué? Me dice, porque la ley de contrataciones no se aplica. Me dice, yo he presentado un adicional por el 15% y ahora hay otro adicional que ya va a llegar al 20%. ¿Debo ir a Contraloría? Tampoco. Entonces, ¿cuáles son los límites? Más límites. ¿Y en cuánto tiempo se aprueba mi ampliación de plazo? Cuando te respondan. Y entonces se decía, ¿y a quién le echo la culpa? Bueno, pues ahí la propia entidad. En una obra para administración directa, la entidad es la contratista, la municipalidad es la contratista. Él dice, yo tengo capacidad, yo puedo hacerlo. Por consiguiente, todas las consecuencias que se produzcan, pues la responsabilidad debería ser más que del residente, debería ser pues de los, sobre todo de los directores de obras, o del gerente municipal o del gerente regional. ¿Por qué? Porque él es el que ha tomado la decisión de hacer una obra por esta metodología. ¿Se designa supervisor en la modalidad de ejecución de obras por administración directa? No. Inspector, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que un supervisor es externo, un supervisor se lo contrata, a un inspector se lo designa, porque ya trabaja para mí. Simplemente digo, el ingeniero que trabaja en tal departamento ahora va a inspeccionar tal o cual obra. Cambio, el supervisor es externo. Al residente que trabaja en una obra con administración directa, ¿lo deben contratar por locación de servicios? No, porque se supone nuevamente que ya trabaja en la municipalidad. Ustedes dirán, pero tú estás hablando de teoría porque la práctica se lo contrata al residente, al inspector y a todos. Bueno, pero tengan cuidado, es cierto que el Contraloría no tiene capacidad para auditar todos los municipios, pero cuando lo haga va a determinar responsabilidad, porque recuerden, tres condiciones mínimas para elaborar obra por administración directa: el personal técnico y profesional ya trabaja en la entidad, la maquinaria es de la entidad y, como consecuencia, el costo de la obra debe ser más barata que por contrato. Ahora, no es que todo el personal técnico y profesional yo deba tenerlo, porque si por ejemplo en una obra con la administración directa va a haber un residente y cuatro especialistas, yo tengo un residente y tengo tres especialistas, yo podría contratar uno y demostrar al final que era más ventajoso para mí. Ahora, hay un proyecto de ley que está en el Congreso y que no lo aprobaron, en la que decía que las entidades podrían optar por hacer obras por administración directa cuando se declare desierto dos veces un proceso de selección. Bueno, significaría que de repente la obra está en una zona geográfica en la que ninguna empresa quiere ir. Entonces, no importa el monto, la entidad tendría que asumir la responsabilidad de ejecutar esa obra. Pero por ahora, nos quedamos solamente con las normas que ustedes han visto. Bueno, si vamos a hacer la obra por contrato, que es donde están la mayoría de obras, tenemos esas modalidades: por de antemano, concurso oferta, o primero expediente y luego la ejecución de la obra. El concurso oferta, miren, se puede hacer en licitación pública, modalidad subavanzada, no hay tipo de restricción de obra, pero no lo pueden hacer los gobiernos regionales ni las municipalidades. Solamente es para instituciones del gobierno central. Y lo mismo, la llave en mano que requiera expediente técnico. O sea, la llave en mano puede ser expediente, obra y equipamiento. O sea, la llave en mano, recuerden, es indispensable el equipamiento.
o la operación asistida. Si van a ser las municipalidades y gobiernos regionales, ¿pueden utilizar la llave en mano? Sí, pero deben tener el expediente. Entonces, ¿qué contratan? Obra y equipamiento. De eso pueden hacer las municipalidades y gobiernos regionales.